ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 29। श्रेष्ठ स्वमान धारी सम्मान दाता बनो। आज का टॉपिक है Om Shanti. Sea aquel con un autorrespeto elevado. El tema de hoy es sea aquel. La señala Vía constantemente ten este autorrespeto de ser un amo creador y un otorgador de autorrespeto para todos. Siempre considérate ser una joya original de Adidev Brahma, un alma que realice su papel desde el comienzo, así como el padre Brahma. Da respeto a todos por igual, así que sigan al padre de la misma forma. Ahora escucharemos a Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Baba chahte hain ki hum bab saban paath bajaye. Aur Baba quiere que nosotros los hijos desempeñemos nuestro papel como el padre Brahma. Así que Baba siempre ha dado el ejemplo de Adidev, la primera deidad. Brahma. ¿Y cómo era tan natural para Baba de permanecer en el autorrespeto elevado y también dar respeto a todos? Era tan natural para él, porque Baba siempre permaneció en esa conciencia de que él es como el Padre. Así que Brahma Baba siempre tuvo esta conciencia que Shiv Baba ha creado una nueva creación a través de mí. Brahma Baba siempre mantenía en su conciencia de que Shiv Baba era el creador, pero que Brahma Baba también era un instrumento para la creación. Así que el creador, ¿qué conciencia debería tener un creador? Debería tener la conciencia de que esta es mi creación. Por ejemplo, desde la infancia, cuando los padres siempre están con los niños, los hijos, y les enseñan, los alimentan, es como un sentimiento de
de igualdad. No es como que los padres se sientan en lo más alto y los hijos se sientan abajo, no. Es al mismo nivel. No hace mucho tiempo, en la época de Brahma Baba, se solían sentar en cojines en el suelo, pero Baba también se sentaba en el suelo. Había una pequeña mesita frente a él y Baba me dijo, siéntate aquí, hija. Me senté frente a Baba, pero Baba nunca tuvo ese sentimiento de que esta es una hija grande o pequeña, ni siquiera con respecto a la edad o al estatus. Baba estaba en su autorrespeto y después daba respeto, me dio respeto. Esto ya estaba en la atmósfera. Y eso va a crear tal atmósfera en el que no va a haber sensación de que alguien es mayor o más joven. Actualmente mucha gente tiene esa conciencia de que algunos son más educados, son más con mayor estatus y otros no. Tienen esa diferenciación en sus mentes, pero Baba no. Como mucha gente piensa, yo soy un gran empresario y este aquel es solo un carpintero. Pero aquí Baba dice, no, tienen que ver a todos con la conciencia de alma. Y el segundo pensamiento es que cualquier papel que yo esté desarrollando, ese papel es importante. Ahora mucha gente tiene riqueza, pero no quieren, no tienen gente para que les trabajen a ellos. Así que mucha gente está cerrando sus negocios porque no hay gente. ¿Quién es más importante, aquel que tiene el negocio o aquellos que trabajan para ese negocio? Es por eso que hace unos 3 días Baba dijo, vean a todos como número uno. Somos los amos creadores, así como Baba es amo creador, Baba es el creador y nosotros somos los amos creadores. Permanezcan en ese autorrespeto y den respeto a otros. Lo que sea que hagamos, seremos capaces de enseñar a otros. Esa es la forma de enseñar a otros, de primero hacerlo nosotros mismos. Los otros nos van a ver y después ellos lo van a hacer. Internamente tenemos que tener esa sensación de igualdad. Como Baba vino a nosotros y nos ha dado tanto autorrespeto elevado. Y hoy Baba está diciendo que amos creadores, es muy importante permanecer en el autorrespeto de ser amo creador. Baba está diciendo, siempre considérense ser o una joya original, una joya original de Adidev Brahma, como aquel que ha desempeñado el papel desde el comienzo, Adi Ratan, la joya que ha desempeñado el papel desde el comienzo, igual a Brahma Baba, Adi Ratan. Como muchas veces en lo Lokik, mucha gente solía venir y una vez Dadi Prakashmani tuvo este pensamiento de que deberíamos invitar a todos los santos a la Yagya de Baba, todos los rishis deberían venir a la casa de Dios, así que los invitamos a ofrecerles boyan. Alrededor de 25 vinieron santos o sabios, perdón, sabios. Algunos eran populares, algunos no eran tan populares. Ellos queríamos que se sentaran
Ellos pensaron, o sea, nosotros los sentamos a todos al mismo nivel, pero ellos no querían sentarse porque habían unos más elevados en estatus. Y Dadi Prakashmani les dijo que aquí en Ishwari, o sea, la familia de Dios, nos sentamos todos al mismo nivel. Algunos. Algunos se pusieron como enojados, ¿no? Pero Daddy les dijo que aquí todos somos iguales. Es igual para todos. Daddy G les dijo que para toda la Yagya, hasta el día de hoy, todos tendrán la comida de la misma forma. Les ofrecimos en ese momento mucho ghee, mucha mantequilla. Todo, para todos fue la misma comida. Yo no puedo hacer que algunos tengan una comida y otros tengan otra. Así que esta igualdad, esta regla se ha establecido desde el principio de la Yagya. Cuando la gente viene, tenemos que hacer los ajustes de logística y todo eso. Algunos se sientan en algún lugar y otros en otro lugar, pero el arreglo es el mismo. La gente es numérica de todas formas, pero nuestros sentimientos no deberían ser numéricos. Nuestro respeto debería ser tal que les demos ese respeto a todos. Baba está diciendo que deberíamos practicar, inculcar este sentimiento en nosotros de que todos son iguales y dar respeto a todos. Y nuestro papel es desde el comienzo. Es eterno y también nuestro papel es muy importante y somos amos creadores. Gracias, Om Shanti. Avyakta Murli Revision. Revisión de la Murli Avyakt. Avyaktavani, tarikhe 5 March. Murli Avyakt, la fecha es 5 de marzo de 1971. La estampa única del Bhati. Así que están celebrando la ceremonia de transformación, ¿no es así? Bab Dada también ha venido a la ceremonia de transformación. Hoy la estampa final tiene que ser aplicada. Entonces, no deben olvidar esta transformación. Cada uno de ustedes tiene que llenarse a sí mismos con una especialidad u otra. Deben definitivamente volverse número uno en cualquier materia. De hecho, deberían ser lo mismo en todas las materias, pero si no son capaces de hacerlo, entonces deben hacerse especialmente número uno en cualquier materia. ¿Han hecho un plan para volverse ayudantes en el servicio cuando regresen de aquí, como se les dijo? Entonces definitivamente deben permanecer listos para seguir el plan que han realizado. Obstáculos vendrán, pero cuando consideran que algo es esencial, hacen arreglos para eso. Así como muchas cosas esenciales vienen frente a ustedes en sus casas, para las cuales hacen arreglos de la misma forma, deben hacer algún arreglo u otro para liberarse a ustedes mismos. Hagan a alguien su compañero.
entre ustedes mismos, uno o dos miembros de la familia divina pueden también ser cooperadores los unos con los otros. Sin embargo, ellos solo serán eso cuando den amor a otros y se hagan cooperadores. Deberían crear planes sobre cómo pueden aligerar sus cargas. Muchos son inteligentes y entonces crean métodos para liberarse de sus ataduras. No crean que pueden venir solo si los arreglos sean hechos. Ustedes mismos tienen que hacer esos arreglos. Tienen que liberarse. Otros no los van a liberar. Al hacerse yoke-yoked y crear tal plan, serán capaces de hacer arreglos de acuerdo a sus deseos. Deben simplemente tener fe en el intelecto e incrementar su entusiasmo. Cuando el entusiasmo falta, no son capaces de hacer arreglos. No son capaces de encontrar cualquier ayudantes. Es por eso que deben ser corajudos, valientes y hacer que otros se hagan sus ayudantes. Ahora Baba verá qué tanto poder tiene cada alma para poder liberarse ustedes mismos. Ustedes son conquistadores de Maya, pero el poder de hacerse, de liberarse a ustedes mismos, de hacerse libres, es absolutamente esencial. Se les dará una prueba para ver hasta qué punto se han llenado con ese poder. Aquellos que se liberan y se hacen ayudantes mientras viviendo en la casa recibirán un premio. Acha, los jóvenes son iguales al padre. Todos son uno, pero para reconocerse los unos a los otros, hablan de los Gujaratis, Punjabis, etc. Gujarat definitivamente será el número uno y se revelarán, ¿no es así? Deberíamos ver quién es digno de recibir un premio. Cada uno de ustedes joyas tienen su propia especialidad. Algunos tienen la especialidad del amor, otros de la cooperación y otros del poder, y algunos de ser imágenes de virtudes divinas y algunos de conocimiento. Ahora tienen que llenarse con todas las virtudes. Ahora tienen que llenarse con todas las virtudes, sino 16 grados celestiales completos. Si no se llenan de todas las virtudes, serán 14 grados en vez de 16. Donde hay donde falta grados en la luna, no se ve tan hermosa. La belleza está en la perfección. La flecha de aquellos que son hacedores de esfuerzos intensos siempre darán en el blanco. Ustedes no deben ser derrotados por Maya. Ustedes deben ir de aquí como una orbe de luz. La luz es conocimiento y la luz también es poder. La palabra intentar es de debilidad. Donde sea que hay debilidad, Maya ya está lista en avanzada. Así como cualquier enfermedad rápidamente afecta a un cuerpo débil, de la misma forma, simplemente intentar es una debilidad en el alma. Maya piensa que ustedes son sus clientes, así que ella viene a ustedes. Hay victoria en la fe. Donde sea que cualquier conciencia que tengan durante el día determina el tipo de sueños que tengan en la noche. Si tienen la conciencia de ser un Shakti a lo largo del día, la debilidad no vendrá a ustedes ni siquiera en sus sueños. ¿Acha? Om Shanti. Om Shanti.
I create the awareness. Of being master creator. I play my part from very beginning. And in that part, the self-respect which I have of being master creator. Look at everyone with a lot of respect. Giving respect is, in other words, awakening. Respect in others. Their body consciousness finishes. Cuando doy respeto a otros, la conciencia de cuerpo se acaba. All are equal, having todos body. Son iguales y tienen un importante papel por desempeñar. So in self-respect. Eso es autorrespeto. Respetar a otros. Om Shanti.